les voy a hacer una pregunta. Ajá. ¿Alguna vez le han leído la pepa de la patita? Esto fue lo que le preguntó el psíquico Ricardo a Mónica de Inocente de Ti. Nunca los entendí. No. Pero hoy con Ricardo vas a pasar una tarde desestresante completamente. Ricardo es un sabio. Te voy a presentar al productor para que más o menos te explique, ¿sí? Okay. ¿De qué se trata? ¡Enrique! Ven para que conozca a nuestra invitada. ¡Cosa tan buena! Hola. Guitarra. Mucho gusto. ¿Cómo estáis? Mucho gusto. Y a Adolfo Romero. Bienvenida a esta tierra maravillosa donde la vas a pasar, pero fenomenal. Gracias. ¿De qué se trata? ¿Explicaste? Y te la dejo aquí. No, explícale tú. Esto es un programa donde vas a estar presente a un hombre que se la sabe, pero todita, te va a adivinar hasta el alma para no ese pan. No te creo. Claro, créeme para que veas. Vení para presentarte, se llama Ricardo. Que la luz y la prosperidad esté con vosotros. Hoy el programa de Ricardo se siente de una manera eufana, por decirlo. Hoy contamos con una joven actriz bellísima, viene de esa hermosísima tierra mexicana, de nuestros hermanos mexicanos, una gran estrella internacional, una muchacha que está comenzando y ya está empezando a despuntarse y a sobresalir en la exitosa telenovela Inocente de Ti, donde hace el personaje de Mónica. Ella es Milintia. ¡Vaya! Hola. Ajá. Oye, Manzanilla, siéntate, mi amor, por favor. ¿Has tenido oportunidad de hacer algo con el tarot? ¿Has tenido oportunidad de tener algo místico? No, la verdad, nunca. ¿Nunca? Qué bueno. Nunca. Va a ser entonces tu estreno. Sí. ¿Ok? Si puedes partir, por favor, la cámara. Ponerla donde vos quieras. Del otro lado, del otro. Volteala, por favor. Gracias, sí. Eso es. 15 de febrero. Del 15 de febrero. No me dejéis mentir. No puedo creerlo. No, decilo, por favor. No me dejéis mentir. No lo puedo creer. Clarito de febrero. No puedo creer. El día anterior es el día del enamorado. ¡Qué mullida! Sí. El día del anterior. ¡Ey! ¿Se ve que ahí fue donde tu papá estuvieron el día de los enamorados? ¡Ay, bueno, pues! Vamos, probado. Hay un gusto muy particular, pues. Te encanta la carne. Sí, me fascina. Mm-hmm. No puedo creer cómo sabes. Ricardo lo sabe. Cuatro hermanos. No. Tres varones, una hembra. Vos tenéis 20 años. Y hay uno que está más o menos en ese, relativamente contigo. Sí, tengo un hermano que tiene 19. Pero casi, sí. Están igual, casi tan igual, ¿no? Sí. Aquí lo tengo, el menor. Pero hay algo muy particular que me aparece, mi bella. Algo de un, no sé hasta qué punto puede ser, pero algo de algo por la música, algo que me aparece, algo de un curso, si estuviste estudiando algo de un curso de guitarra y me parece uno de cuatro. Pasaste el de guitarra, pero te rasparon en cuatro. ¿Cómo cuatro? No entiendo. Ok, ¿te han raspado en cuatro? No sé qué significa rasparte en cuatro. Ok, te explico. ¿Vos conocéis la guitarra? Sí, el claro. Instrumento universal. En Venezuela, lo que pasa es que es algo a lo mejor que es muy nuestro. Sí. Es algo que es muy nuestro. En Venezuela tenemos un instrumento de cuatro cuerdas. Okay. ¿Okay? Más o menos. Cuando haces el curso, que estudiaste más o menos, es posible que a lo mejor cuando llamamos aquí, raspaste fue que no pasaste. Que no lo aprobaste, que lo reprobaste. Entonces aquí llamamos raspar. Cuando no pasas ahí el curso, es que te rasparon. Pero no te han raspado en cuatro. ¿No? No. Hay alguien muy importante para ti que está muy cerca de ti siempre. Aparte de tus padres, esto es amor auténtico. Me parece aquí que es amor auténtico, que es algo que tiene que ver. Es un joven, puede ser tu novio. Eloy. No puede ser. Se llama Eloy. Sí. No me dejáis mentir, no por favor. Creer. No me dejáis mentir. Tenéis una mejor amiga tuya o alguien muy cercano también que está contigo. Camila. Hay algo muy simpático, algo que aquí me parece algo como que estuvieron, no sé, algo que se rieron mucho, que tenían que reírse. Ella comparte la novela con vos. Sí, ella es la protagonista. Nosotras somos mejores amigas, Camila, como lo dijiste. Ah.
Ya, yo preferiría cortar un momento. Ey, que molles el programa. Vos estás bendito. Qué fabricadito es eso. Yo preferiría, no sé cómo decirte, de... Yo preferiría pasar esta parte que, o que ella me autorice. Bueno, si yo arrepentí, hey, si lo pudiera decir, porque me parece muy delicado. Él hoy se entiende un poco, se ha entendido un poco con Camila. Ay, pues no, no es bueno que lo diga. No, claro que no, imposible. ¿Tu novio? No, mi novio no. Sí, sí, sí. No, de verdad no. El novio no es tu novio. El novio que me parece que está contigo a ti. No, ¿cómo me vas a decir? Imposible. Me vais a llamar mentiros. Todo ha salido, ¿verdad? ¿O no? Todo lo que ha salido entonces, mija, no me podéis negar esto. Claro. Camila es mi hermana. O sea, es imposible. Te lo prometo. Pero puede ser tu hermana, mija, pero me está entonces llamando mentiroso. ¿Sabes? Yo lo simplemente, mi amor, yo soy un instrumento. Yo esto, por favor. Claro que yo soy sí. un instrumento de las cartas, por favor. ¿Okay? En mi cara te digo que no me hables en ese tono. ¿En cuál tono? En ese tono. Pero que usted dice. Pero siempre estáis faltando respeto, yo chica. Yo no estoy faltando respeto. Me estoy diciendo que no puede ser. ¿Dónde está el hoyo ahorita? ¿Hablaste con él? ¿Dónde está Eloy ahorita? En México. Ajá. ¿Dónde está Camila ahorita? En Nueva York. Ok. ¿Vos sabías? Ya te voy a decir algo, chica, que no te lo quise decir con esta carta. ¿Vos sabías? Llamá a Eloy ahorita y comprobarlo para si está en México. ¿Vos sabías que Eloy había salido esta mañana para Nueva York? ¡Lo sabía! ¡No lo sabía! ¡No lo sabía! ¡No te lo quise decir porque no te quiero hacer llorar! No, ¡ni te quiero decir la verdad! Lo sé, mi vida me aparece. Eloy salió esta mañana para Nueva York. Eloy salió esta mañana para Nueva York. ¡Ve que molleja! Yo sé que vos confías mucho en Camila. Pero no es así, mi amor, no es así. Te están traicionando los dos, chica. Yo sé que te es difícil, yo sé que te es difícil porque vos confías mucho en Eloy y vos confías mucho en Camila. Nada más que estás imaginándote que te hagan esa traición, que son nada más tus amores, tu mejor amiga, tu novio. Pero te lo están haciendo, mi amor, yo no quisiera decírtelo, pero los poderes van más allá. Yo tengo una visión, mi amor, que no es natural. ¡Acción! Seguimos con nuestra querida, bella actriz, Mónica, como la conocen aquí en Venezuela. ¿Te han leído la Pepa? ¿Qué es Pepa? ¿La Pepa? ¿Te la han leído alguna vez? No, ni siquiera sé qué es Pepa. Ok, la Pepa nosotros aquí la llamamos, que es... Ah, la semilla. Lo que se llama aquí la semilla, que normalmente claro. se le dicen la Pepa. Pero nunca te han leído la Pepa. Nunca. Oh, te agradezco que mordai, por favor. Sí, ajá, mordí aquí. Ajá. Y no te tragué la Pepa, me dais la Pepa. Dame la Pepa, dame la Pepa aquí, dame la Pepa. Ajá. Yo quisiera cortar, yo lo lamento, pero... Para, por favor. Corta ahí. Para. Lo de Camila para, y... Para, por favor. Y Eloy. Me ay, vuelve... madre. No, sale. Sigue saliendo ahí. Lo de Camila y Eloy. Ah, mira que me está apareciendo lo de Nueva York. Mira que me está apareciendo lo de Nueva York. Pero salió. Yo además no creo en estas cosas, la verdad. Yo vine... Ajá, ¿perdón? Pero lo anterior sí lo creíste. ¿Perdón? Lo demás sí lo creíste. ¿Cómo que no creí en estas cosas? Entonces, pues, ¿qué hacéis aquí? ¿Cómo que qué hice aquí? Me invitaron y vine. No. Te me salí del estudio. No, te me salí del estudio porque tú una falta de respeto. Ricardo. Esto no es una falta de respeto. ¡Háchala! Vale, si te están traicionando, reconocelo. Entonces, ¿por qué no lo reconoces como mujer? Bueno, ¿por qué no? A lo mejor es una sinvergüenza que está acostumbrada a eso. ¿Por qué no lo reconoces delante de todo el mundo? ¿Por qué no lo reconoces? Mira, vamos a hacer porque le da pena. Antes que te vaya. Mira, te estamos gastando una broma. Esto es un programa de cámara escondida, en serio. Mira, esto yo no... Esto es un programa que se llama Qué Locura. Que estamos grabando para un programa... ¡Me voy a matar! No, en serio. Es un programa de video llamado Qué Locura. Te estamos grabando. Mira, esto es una broma. Estamos grabando. Hola. Mira, bienvenida. Mucho gusto, adiós.